De cada 100 personas que son agredidas en su hogar, 91 son mujeres. Este dato es contundente. Y esto tiene que ver con esta idea que las mujeres tenemos que jugar un rol en la vida, es una vieja creencia, y que las mujeres no tenemos los mismos derechos que los hombres. Entonces hay hombres que consideran que la mujer tiene que ser corregida a través de la violencia si no cumple con el mandato femenino. Esa es parte de las cosas que estamos buscando cambiar en esta legislatura de la paridad. La violencia familiar se persiga por oficio y no por querella, es decir, no a petición de la mujer que presenta la denuncia. Esto obliga a las autoridades competentes, es decir, a los ministerios públicos, a las fiscalías, a hacer la investigación independientemente de quién haya presentado la denuncia. Con el simple hecho de que tenga conocimiento del hecho, tiene que hacer la investigación correspondiente. De esta manera, el Ministerio Público asume la responsabilidad. Pero también hay que decir que nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de legislar a favor de las mujeres. Hemos aprobado muchísimas iniciativas, pero también hay una responsabilidad muy importante de los ministerios públicos y las fiscalías. Esto los obliga a hacer las investigaciones y nosotras, como legisladoras de la paridad, estaremos muy pendientes de cómo asumen esa responsabilidad. De esta manera, vamos a evitar la exposición de muchas mujeres que no se atreven a hacer las denuncias porque se sienten en una situación vulnerable frente al agresor. Las denuncias las podemos hacer cualquier persona que tengamos conocimiento de un acto de agresión contra otra mujer que está en una situación vulnerable. Aprovecho para pedirles que a partir de esta iniciativa es muy importante que todas las personas, hombres o mujeres, que tengamos conocimiento de que una mujer está siendo agredida, hagamos la denuncia ante el Ministerio Público. Hoy tiene la responsabilidad el Ministerio Público de hacer la investigación y la víctima no tiene que acudir al Ministerio Público.